Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta super transmisión en vivo de Deporte UNAM. Hoy estamos cerrando con broche de oro este ciclo de entrevistas, charlas y partidas con los grandes maestros de ajedrez de México. Y hoy me acompaña el gran maestro yucateco Manuel León Hoyos. Hola, Manuel. Hola, Astrid, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí en el canal de Deporte UNAM y sobre todo un orgullo, pues porque le voy a los Pumas. Mira, aquí tengo mi taza. Oye, pues felices de que estés con nosotros aquí en la UNAM para todo México y el mundo a través de internet. Qué bueno que le vas a los Pumas. Eso quiere decir que además de excelente ajedrecista, tienes muy buen gusto deportivo. Sí. Oye, Manuel, pues nosotros más que contentos, agradecidos de que hayas aceptado participar en estas transmisiones. Y bueno, como sabes, mucha gente pues tiene mucha curiosidad de saber quién eres, porque hace un ratito que ya no asistes a los torneos de ajedrez aquí en México. Entonces, pues bueno, quisiera nada más para todos los que nos están viendo, platicarles un poquito, ¿no? De tu trayectoria a muy, muy grandes rasgos, porque bueno, tu trayectoria es altísima, aunque eres muy joven, pues platicarles que tú te hiciste maestro FIDE a los 10 años, maestro internacional a los 14 y gran maestro a los 18. Sin duda, hemos estado presentando aquí a los poquitos grandes maestros que hay en México, que solamente ha habido 7 en toda nuestra historia. Hemos dicho también que 3 son yucatecos. Entonces, bueno, la península de Yucatán y en particular Yucatán tiene ahí un secreto escondido para el ajedrez, porque pues bueno, 3 de 7 es muchísimo y que te hayas hecho gran maestro a los 18 años, ¿no? Esto también ninguno de los otros ajedrecistas mexicanos lo ha conseguido. Entonces, pues quisiera que nos platicaras un poquito cómo empezaste a jugar ajedrez, qué se siente ser tan pequeño y lograr esos éxitos a nivel nacional primero, después hablamos del internacional, pero bueno, que empezaste a subir, todo el mundo hablaba del niño de Yucatán, ¿no? Eres famoso más como niño porque, bueno, les ponías unas arrastradas a los mejores ajedrecistas nacionales y extranjeros. Cuéntanos un poquito sobre tus inicios y cómo fue, Manuel. Pues sí, yo soy de Mérida, Yucatán, y aprendí a jugar ajedrez a los 7 años. Y la verdad, afortunadamente, el ajedrez aquí en Yucatán tiene una gran tradición. Creo que el estado, puedo decir, el estado con mayor tradición ajedrecística. Y de niño, pues recuerdo que casi prácticamente todos los fines de semana había competencias. Y pues había un gran nivel, o sea, había realmente una sociedad muy grande, que había muchos promotores, entrenadores, muchos torneos infantiles en diferentes municipios, y eso como que ayudó a no solo porque yo estaba interesado en el juego, pero también me adentré en las competencias y rápido fui como que participando en torneos y después empecé a jugar en torneos, digamos, cuarta fuerza, tercera fuerza, empecé a escalar todos esos, como que digamos, niveles. Hoy hace un momento me comentabas, ¿no? Que tienes una hijita de 5 años y que estaba siguiendo como el ejemplo de tu papá, que no te llevó a jugar ajedrez, que te ponía todo alrededor, pero nunca te dijo que jugaras, ¿no? Sí, la historia es interesante porque tengo dos hermanos mayores que sabían jugar ajedrez. Mi papá sabía jugar ajedrez, pero yo a los 7 años ni sabía del juego. Nunca me lo presentaron en sí. Hasta que cuando tenía 7 años, mis papás me inscribieron a un curso de verano aquí en Mérida. Y entre los tantos deportes que se practicaban estaba el ajedrez.
Y ya de por sí a mí me gustaban mucho los juegos de mesa. Todos los juegos de mesa me gustaban mucho desde chico. Jugaba con mi familia o con mi vecina. Y casualmente para ese curso de verano no pude ir al primer día. No sé por qué exactamente, por qué no pude ir. Y yo iba con un amigo a ese curso de verano y me acuerdo que él me decía de la ida al club, solo se la pasaba hablándome de ajedrez, de que mira, que ayer nos enseñaron este juego y que nos la pasamos jugando y te va a gustar. Y casualmente el ajedrez se jugaba hasta el final del curso de verano, y entonces era como que el suspenso de quién va a jugar contra quién, entonces de repente se sentaban dos niños y todos alrededor comentando la partida y diciendo todas las jugadas que se podían hacer. Entonces de ahí mi mamá me compró un juego de ajedrez. O sea, terminó el curso y yo dije pues, que me había gustado mucho el ajedrez y mi mamá fue a un súper y compró un juego de ajedrez. Y ya fue, creo que fue así como que descubrí que mis hermanos sabían jugar ajedrez y mi papá sabía jugar ajedrez. Y ya de repente un día, ya eso fue como en septiembre, fui con mi papá al club y vi que había una sección en donde había un entrenador y estaban jugando ajedrez. Y yo así como que, ay. No, tenía esa concepción de que era más que, digamos, Un juego de eso mesa. del curso de verano. Y de ahí me dijeron, sí, puedes venir aquí y de hecho va a haber un torneo, si quieres ir a jugar, un torneo infantil. Y mi primer torneo fue ese como que torneo de independencia. ¿Y cómo te fue en tu primer Y torneo? de hecho yo no creí que quizás gané alguna partida o... Pero en realidad no tenía la percepción de que había hecho muy bien y sin embargo que gané una medalla de bronce. Entonces fue así como que de repente ya empecé a jugar un montón de torneos, porque ya ese mismo año participé en el Carlos Torre en diciembre, pues es el torneo más grande torneo internacional más grande de México. Yo participé en la categoría infantil, pero pues ahí ya como que pude ver pues grandes maestros, o sea, todo lo que ya era, digamos, todo lo que ya era la cultura del ajedrez. Mundo del ajedrez. Oye, y cuando empezaste a ganar ya torneos importantes, ¿cuándo fue? Pues torneos infantiles, digamos. Fue más o menos rápido porque el primer nacional abierto que jugué en sub 10, creo, quedé subcampeón. Okay. Creo, si recuerdo bien, fue en la Ciudad de México. Ajá. Y ya Y después ganó. después ya aquí localmente, no sé si tenía 8 o 9 años, aquí se hacía el estatal abierto. Y los primeros 9 clasificaban al estatal cerrado, más el campeón vigente. Y se hacía, los primeros 10 jugaban un round robin y se definía el campeón del estado. Y ahí creo que me clasifiqué, creo que tenía 9 años o 10 años, algo así. Oye, y en esas épocas, ¿qué tanto entrenabas para hacerte campeón, subcampeón nacional infantil y después campeón nacional como niño? Pues cuando empecé iba era 2 horas en el club. De hecho, iba a jugar fútbol como de 4 a 5:30. Jugaba fútbol en mi escuela. Y de ahí era de 6 a 8 al club. Creo que empecé yendo 2 veces a la semana, algo así. Y no me acuerdo muy bien. Creo, o sea, los fines de semana, supongo, habían torneos. Pero ya rápidamente mi papá le preguntó al entrenador con el que empecé, que fue Wilbert Villanueva, y él me invitó a ir a otros lugares donde él entrenaba otros días. Entonces ya
casi diario, digamos. Casi diario. Oye, y ya que te hiciste maestro internacional a los 14 años, Sí, a los ¿ahí qué 14. tanto entrenabas? Ahí ya estaba más dedicado y de hecho un año después, cuando terminé la secundaria, ya porque realmente quería enfocarme a intentar ser gran maestro, fue que ya terminé la secundaria por temas de faltas, o sea, jugar torneos llevaba mucho tiempo. De hecho, en la secundaria, justo antes de graduarme, prácticamente no fui a clases un mes porque estaba jugando, jugué tres torneos en Cuba. Entonces ya era muy difícil, digamos, con las ausencias y decidí, pues no entrar en la prepa de modo normal, sino de modo abierto para poder, pues, irme a jugar al extranjero a intentar hacer las normas de gran maestro. Oye, y cuéntanos, ¿cómo hiciste las normas de gran maestro? Pues de ahí, de hecho, sí, sí fue llevo un tiempo porque fue creo que se cumplí con los requisitos de maestro internacional a los 14 años. Pero realmente cuando cumplí 18 ya llevaba 3 años, digamos, intentando hacer normas, pero no había logrado ninguna norma. Y ya estaba hasta como que cuestionándome qué iba a pasar, porque pues sí estaba intentando mucho, pero no, como que no daba ese salto, como el salto de calidad. Y hasta que entonces cumplí 18 años, dio estas fortunas como que de la vida, de que conocí al gran maestro Vasily Ivanchuk, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y empecé o sea, a entrenar con él fue algo como que de suerte, de cierta forma. Porque cuando iba a jugar un torneo en Morelia, se hacía este torneo Morelia Linares, que es donde se juega la primera mitad en Morelia y la segunda en Linares, España. Entonces yo iba a jugar un torneo en Morelia y llegué al aeropuerto de México. Y después, o sea, estoy en el aeropuerto y de así estoy cambiando. Yo sabía quiénes iban a jugar digamos, en el torneo principal, yo iba a jugar el torneo abierto. Y de repente veo a Ivanchuk en el aeropuerto, pero yo sabía que él no iba a jugar, no estaba en la lista de los jugadores confirmados, ni para el magistral, digamos, ni para el torneo abierto. Y entonces, oye, ¿y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en México? Y entonces me dijo, no, es que me invitaron a jugar me invitaron a hacer una partida simultánea, nada más vengo por 2 o 3 días. Y entonces platicamos después la ida de la Ciudad de México hasta Morelia, no sé, como 5 o 6 horas, hasta que ya. Luego, como a los 2 días, resulta que uno de los jugadores no iba a participar y alguien me dice que no, que Radjabov, que era el jugador que dejó el torneo, no va a participar e invitaron a Ivanchuk a jugar. Entonces yo lo vi después en el lobby del hotel y le dije, oye, ¿es cierto que te invitaron a jugar? Y me dice, sí, estoy sorprendido, mañana es la primera ronda del torneo. Y él no llevaba ni, yo sabía que él no llevaba ni computadora porque él me había dicho que solo iba por 2 o 3 días. Entonces le dije, mira, pues, o sea, la verdad, si quieres usar mi computadora, pues te la presto. Yo voy a estar jugando aquí el torneo abierto. Entonces, y aparte, como tengo familia en Morelia, pues me iba a quedar allá a ver el torneo magistral. Entonces, si quieres, pues la puedes usar el tiempo que quieras.
Y ya fue así como entablamos como que una amistad y terminó la primera fase del torneo y él me invitó a decir, oye, ¿quieres venir conmigo a España para como mi analista? Y yo así como que no me lo creía. Y así. Entonces, después de esa experiencia, como que me dio, pues, al estar analizando partidas con él y viendo él cómo se prepara, digamos, contra jugadores como Anand, Topalov, Fiedler, sí me dio mucha confianza para yo afrontar partidas contra otros grandes maestros. Y ya de repente pasada esa experiencia, que fueron como 2 o 3 semanas, fue que ya hice las normas y subí como 100 puntos de rating. Te fuiste entonces a España con Ivanchuk, todo por este encuentro en el aeropuerto y además, bueno, que le prestaras tu computadora y ganaste puntos, pues fue un muy buen gesto porque tú ibas a jugar tu torneo también, ¿no? Entonces te Sí. quedaste sin computadora, se la diste a un jugador que viste en apuros, entonces bueno, fue premiada tu buena acción, pero de manera maravillosa, ¿no? Y entonces te fuiste a España y allá jugaste torneos. ¿Las normas en qué torneos las hiciste? La primera fue del Nacional Abierto de México del 2007, un Ajá. torneo en Aguascalientes. Ahí terminé empatado en primer lugar y ahí fue la primera norma que hice. Después, en julio, ese fue torneo en Semana Santa. Después, en julio de ese año, fue cuando fui al Campeonato Continental de Colombia, que es el Campeonato Continental es clasificatorio para la Copa del Mundo. Y ahí fue donde, ahí como... Como es un torneo, le dicen como que el torneo oficial de la Federación Internacional de Ajedrez. Bueno, para dar un poco de contexto, para obtener el título de Gran Maestro, se necesitan obtener normas que son como certificados de resultado de Gran Maestro y se necesitan obtener un total de 27 partidas. Con, digamos, normas, puedes tener, antes se hacían torneos más largos, quizás de 13 rondas, o a veces en ligas hay más partidas que juegan, pero el chiste es que tienes que llegar a 27 partidas en total entre las normas que haces y subir tu rating, el rating internacional, a más de 2.500. Entonces, la norma del campeonato continental la cuentan como una norma de 20 partidas. Entonces, al sumar esas dos fue que ya, pues yo conseguí, y aparte en ese torneo de Colombia subí los 2.500. Oye, pues mira, la percepción del tiempo es muy diferente, ¿no? Porque dices, me costó mucho, no fue rápido, pasaron 3 años y no conseguía la norma, pero bueno, para la mayoría de los mortales, a los 14 años ser maestro internacional y en 3 años hacerte gran maestro, pues eso es rapidísimo, ¿no? En su momento sentías que el tiempo iba muy lento y que no conseguías la norma, 3 años se te hacía mucho, pero ahora que volteas a ver hacia atrás, ¿sigues teniendo esa misma percepción o realmente, pues sí fue rápido, ¿no? 3 años y conseguir el título. Pues sí, es que lleva tiempo estar como que subiendo los niveles, que no solo pues ir mejorando, pero también en la competencia, como que los otros jugadores te tratan de diferente manera, de cierta forma, dependiendo pues, a los resultados que tienes. O sea, yo notaba la diferencia cuando ya era gran maestro, que pues los jugadores ya como que te tienen de cierta forma un poco más de respeto, entonces el estilo de juego puede ser diferente dependiendo Sí. cómo te juegan.
Ah, okay. Oye, ¿y lograste, eres el único mexicano que ha rebasado la barrera de los 2.600? Sé que eres el primero, pero ¿ya nadie ha tenido más de 2.600 de rating? No, en el 2012 logré pasar esa barrera de los 2600 Hace casi y 10. hasta ahora no. No, No, ¿verdad? no sé cuál sea el rating más alto, pero Pero no. no, 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 no. Bueno, sigues teniendo Esperemos que pronto. que te rebasen, pues claro, ¿no? Que haya más grandes maestros. Oye, y bueno, antes de ver tus partidas, cuéntanos un poquito en qué año te fuiste becado a Estados Unidos con el equipo de la excampeona del mundo, Susan Polgar, ya que te hiciste gran maestro, tuviste ahora esta oportunidad y de un tiempo para acá, pues has estado más enfocado a la cuestión académica, ¿no? Sí, fue en el 2012. Yo tenía ya 23 años y realmente, pues, sí me gustaba mucho el ajedrez y la carrera ajedrecística, pero siempre tenía como que curiosidades de economía, historia, relaciones internacionales. Y entonces se dio esta oportunidad con Susan Polgar, que ya llevaba un poco de. Llevaba como 3 o 4 años en Estados Unidos. Estuvo en la Universidad de Texas. Y pues yo la contacté porque me había ofrecido antes una beca para que formara parte de su equipo. Entonces se dio que en el 2012 ella se fue a la Universidad de Webster en Missouri y ahí empezó otro equipo. Y pues ya desde el 2012 es que prácticamente estoy en Estados Unidos, porque ahí pasé 5 años de la carrera y me quedé a trabajar ahorita. Ah, ok. Y estudiaste también una maestría. Sí, hice licenciaturas en economía y relaciones internacionales y la maestría en relaciones internacionales. Ok. Y te retiraste un poco del ajedrez. ¿Te quedaste con puro ajedrez universitario en Estados Unidos? Sí, ya desde el 2007 no he jugado ningún torneo Sí, he estado tentado, pues siempre, pues yo creo que como cualquier ajedrecista. Pero no, no se ha dado realmente, porque normalmente los torneos llevan al menos una semana más el viaje que tienes que hacer. Entonces, no, no se ha dado las circunstancias. Y ahora, pues con una familia, es un poco más difícil, digamos, agendar un torneo de ajedrez. Y aparte, pues entrenar para llegar, digamos, en una forma buena, digamos, porque tampoco quiero ir nada más a jugar por jugar. Sino ya como gran maestro con cierta reputación, pues bueno, tienes que estar preparado, ¿no? Y prepararse y estar en forma en ajedrez, pues tampoco es sencillo. Oye, entonces terminaste la licenciatura y la maestría en economía y te quedaste ya en Estados Unidos. Y pues bueno, yo creo que todos los que están con nosotros se mueren por ver las partidas de los años de gloria de Manuel León, pero actualmente ya para pasar a tus partidas, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿En qué trabajas? Desde el 2018 estoy trabajando en la Universidad de Yale. Es como investigador, es el programa de estabilidad financiera que se dedica a estudiar las crisis financieras y cómo responden los gobiernos ante las crisis financieras. Oye, pues interesantísimo y la relación directa que hay en tu vida académica con el ajedrez, ¿no? O sea, los estudios que tuviste y ahora ser investigador de una universidad como la Universidad de Yale, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Pues está directamente vinculado con las becas que obtuviste como ajedrecista. Sí, la verdad que el ajedrez me ha abierto pues mucho las puertas, no solo pues, a conocer mucha gente, países, pues la experiencia, digamos,
de salir a recibir una educación y pues ahora, digamos, trabajar en Yale. Fíjate, todos los que han pasado por aquí hablamos mucho de sus resultados, hablamos mucho de todo lo que les dio el ajedrez, pero yo quisiera enfocarme ya por último, nada más a la parte de la pasión por jugar ajedrez, por el ajedrez sin viajes, sin gente, sin premios, sin títulos. El hecho de jugar ajedrez, ¿qué sentías tú o por qué te gustaba tanto? Porque para llegar a gran maestro tienes que estudiar. Eso que tú fuiste jovencísimo y le metiste durísimo al estudio, ¿no? Al entrenamiento. Para aguantar tantas horas te tiene que gustar mucho. ¿Qué nos podrías decir de esa parte? Sí, pues el ajedrez es un juego que me apasiona mucho, la verdad es como el rey de los juegos, la verdad es que el arte que se puede percibir del ajedrez es inigualable y la infinidad de posibilidades que puedes encontrar en cada partida, entre escoger planes, entre si tener una posición abierta o cerrada, entre las aperturas, mediojuegos, finales, o sea, hay mucha estrategia, mucho cálculo. Y aparte en competencias, pues hay mucho estrategia en base a quién está jugando contra quién, las posiciones del torneo y todo eso es como que es realmente para mí, pues, muy entretenido y siempre me ha gustado, pues, cosas que sean un poco analíticas y que te dé. Es como que el ajedrez, pues, no es tanto por inercia, pero hay que pensar un poco, ¿no? Sí. Oye, pues muchas gracias. Veamos, me habías comentado que tienes por ahí unas fotos, como Ya tengo las fotos con la a ver camisa de la suerte. la camisa de la suerte. Chicos, A ver pónganse si se la ve. playera de los Pumas, si quieren ser grandes maestros. Aquí tenemos a Manuel León, nada más y nada menos, con la Aquí camiseta tengo de otra. Este es Lautaro. un gran ma esta es otra camisa. Es un gran maestro de Azerbaiyán, Mamediarov. Y aquí tengo otra de Puro Pumas. un mundial. Y aquí jugando una de mis, de hecho, una de mis defensas favoritas, la siciliana del dragón. Siciliana Dragón. Ok. Pues bueno, no negarán que Manuel desde chiquito era un gran ajedrecista y con un muy buen gusto en los equipos de fútbol. Y ¿Actualmente aquí tengo. los Pumas todavía? Sí, últimamente ya hace unos, o sea, unos años que realmente no soy tan fanático, pero sí trato de ver, digamos, los partidos importantes, la liguilla, pero ya Okay. no tan allegado. Tengo de lo que estábamos hablando de la norma para los que pues, tienen interés como de en conocer, digamos, qué se requiere para ser gran maestro. Aquí tengo, aquí es, pues ahora que estoy en Mérida, aquí encontré, de hecho, la norma de Colombia. A verla. A ver. Pues una maravilla, ¿no? Entonces, este fue el campeonato continental de 2007, donde pues están los mejores ajedrecistas del continente americano. Y esto es, digamos, es como que una norma, un certificado de resultado, en este caso de gran maestro, pero también, digamos, hay otros títulos que se pueden obtener como maestro internacional, como maestro FIDE. Y entonces, aquí, pues, dependiendo las características, se tienen que cumplir ciertos requisitos tanto del torneo como del jugador. Y por ejemplo, de jugador, jugar con determinado número de grandes maestros, de determinado número de países, y también, por ejemplo, aquí sí se puede ver digamos, la lista de los jugadores con los que jugué. Elvis. Aquí, por ejemplo, el rating promedio de mis adversarios dan 2472 y el rating performance, que esto es lo que se tiene que obtener, un rating performance de más de 2600.
Entonces, cumpliendo esas características, pues, y aparte un mínimo de 9 partidas, es donde uno puede obtener una norma de gran maestro. Oye, pues qué emoción debiste sentir en ese continental. Y como dices, la confianza, hemos hablado muchísimo también de la importancia de la psicología en un deportista, ¿no? La confianza que adquiriste ayudando a preparar a alguien de la talla de Ivanchuk te ayudó mucho, ¿no? Estar realmente con lo más alto, ¿no? Del nivel ajedrecístico mundial, pues te llenó también de confianza y te permitió lograrlo. Sí. Entonces, en ese torneo, la norma que había hecho era después de 9 rondas. Entonces, terminadas las 9 rondas, pues ya tenía asegurado, digamos, el título de gran maestro. Y pues fue uno como que de los días más felices de mi vida, porque fue ya después de muchos años, ya puedo realmente asegurar la gran maestría. Pero sin embargo el torneo no terminaba allí, quedaban 2 partidas, entonces tenía que, y estaba en el grupo de líderes, o sea, estaba peleando por, digamos, la hazaña de quedar campeón continental. Ajá. Entonces quedaban 2 rondas para el campeonato y aparte clasificarse a la Copa del Mundo. Y en la 10ª ronda me tocó contra el gran maestro peruano Julio Granda. Y después como de 15 jugadas, tenía una posición muy favorable porque él hizo unas imprecisiones en la apertura y aparte había pensado como en 2 o 3 jugadas más de 1 hora en el reloj. Entonces ya eso como que todavía no me sentía muy confiado de que podía ganar esa partida e irme a la última ronda como con pues casi casi acariciando, digamos, la corona. Pero realmente pues el gran maestro Granda puso una resistencia que yo no me esperaba, o sea, porque yo como que cuando él ya estaba con muy poco tiempo, yo sentía como que de cierta forma le iba a costar hacer jugadas precisas, pero me hacía una tras otra y tras otra hasta que ya en un momento ya cuando la posición ya no estaba, había perdido como que la ventaja, ya no, como que no supe reaccionar y terminé perdiendo esa partida. Entonces, la última ronda, que es la que voy a mostrar, es, pues ya al perder esa partida, la última ronda tenía que jugar a ganar a como diera lugar, porque solo ganar servía. Y resulta que pues me toca contra él, es un gran maestro canadiense, a ver si se ve la pantalla. Sí. El gran maestro canadiense Kevin Sprague, que por los ratings que teníamos en ese momento, pues él era de cierta forma el favorito, tenía más de 100 puntos que yo, pero yo tenía las piezas blancas y estaba, o sea, él, tanto él como yo teníamos que jugar a ganar. Entonces, las tablas no le favorecían a nadie, porque nos íbamos con tablas, los dos quedábamos fuera de cualquier posibilidad de clasificarse a la Copa del Mundo. Y aquí les dejo mi página por si quieren checar las partidas, también las subí. www.mleonhoyos.com para que vean las partidas. Y a ver, muéstranos la partida que te dio el título de gran maestro. Entonces yo abrí con peón rey, que era mi arma favorita en esos años, la variante siciliana, todo esto bastante normal y esperado, porque yo eso era, es lo que el gran maestro Sprague pues juega normalmente, peón por peón, caballo por, y esta línea A6, yo juego alfil D3, se le llama el sistema Kan, caballo F6, enroque, que son
jugadas bastante normales. Ahora con C4, este tipo de posición es una posición que se considera más bien, a diferencia de otros planes contra la siciliana, esto es como de cierta forma más posicional, porque pues hay enroque corto y tengo los dos peones en el centro y voy a desarrollarme de cierta forma más, un poco más natural a los, o más, menos, más natural, digamos. Y entonces aquí es donde me sorprendió la primera, porque yo me esperaba que él jugara alfil E7, que es lo que él más o menos siempre había, lo que él le gustaba jugar. Y este tipo de posiciones, pues, nos caballos, enroque, algo así, F4, más o menos este tipo de estructuras donde él desarrolla los alfiles. Y este tipo de posición, pues, es un poco, es compleja porque el blanco no tiene que ser muy cuidadoso en cuando juega jugadas como E5, los rompimientos con el peón con E5 o F5, porque el negro puede tener un contrajuego muy rápido con los caballo por aquí o aquí, o de repente rompimientos en el centro. Entonces yo me esperaba quizás algo más, digamos, de ese estilo. Sin embargo, me jugó B6, que creo que después de B6 yo no creo que él la tuviera preparada, porque creo que no la había jugado. Ajá. Quizás él temía en cuanto a qué pudiera yo tener preparado contra sus variantes como alfil E7, la que él principalmente jugaba. Entonces yo ahí estaba como que de cierta forma fuera de mi preparación, no tenía algo concreto. Entonces caballo C3, normal, alfil B7 y F4. Y aquí pues estamos como que en un territorio un poco explorado, porque no hay muchas partidas tampoco. Y aquí es donde me hace otra jugada que siento un poco dudosa, G6, porque aquí ya, pues el negro ha hecho demasiadas jugadas de peón, con el rey todavía expuesto en el centro sin enrocarse. Entonces como que esta posición llama a que el blanco tenga, pues, pueda hacer uso de la iniciativa, porque el negro todavía está al menos una o dos jugadas, tendría que sacar el alfil para enrocarse. Sí, sí. Y aquí es donde yo decidí, es como que de cierta forma me está haciendo la invitación, porque al hacer G6, pues me invita a que yo avance F5, el peón a F5, donde ya se crea el contacto, ¿no? Sé que prácticamente se va a abrir esa columna o se va a abrir la otra columna, pero se abre la posición. Entonces jugué F5, me jugó peón por peón, peón por peón y torre G8. Y aquí quizás para los que no están viendo en vivo, sería bueno, yo les recomendaría que pusieran pausa y analizaran un poco esta posición, porque es un momento crítico de la partida. Y es donde aquí quizás se puede ver la diferencia entre jugar una, quizás una partida lenta a una partida rápida. Porque por inercia, uno con blancas jugaría una jugada como, no sé, torre F2, defendiendo el peón, viendo que la torre está junto con el alfil, uh-huh, están atacando, ¿no? El punto G2. Entonces, por inercia, si uno está jugando rápido, quizás juega torre F2, defendiendo y pasándole
como que el turno al negro, o G3 quizás. Y entonces aquí, pues realmente con esa energía yo que llevaba de, pues, de querer ganar la partida y pensando también algo que el gran maestro José González ha hablado mucho de las jugadas, dentro de las jugadas candidatas hay que considerar jugadas quizás inesperadas o jugadas un poco directas para ver. Entonces, digamos, el desarrollo de las negras dejando el rey en el centro invita a, yo quiero atacar, ¿no? Y entonces, ¿por qué si me atacan en G2 tengo la necesidad de parar mi ataque, ¿no? Y entonces fue aquí donde tuve que, me pasé 20 minutos o más tratando de calcular las jugadas, porque esta jugada que hago ya define la partida. O si funciona, gano. Y si no, pues ya estoy en problemas, porque es una jugada muy concreta, que es caballo E4. Hago el bloqueo del alfil para que ya no haya la captura en G2. Ajá. Y estoy de cierta forma sacrificando el caballo, porque está aquí el caballo y el alfil atacando al peón. Entonces la variante que había que calcular es qué pasa con caballo por caballo. Como en F por E6. Y qué pasa con torre por G2, rey por G2 y caballo. A la descubierta que pierdo la dama. Entonces aquí la variante principal, pues yo calculo, muevo el rey aquí, H3, me salgo del jaque por el alfil, caballo por dama, y ahora aquí es donde como, jaque. Ahora el rey, si el rey se va a E7, tengo jaque aquí. Y puedo capturar la dama, ¿no? Ajá. Si el rey se va aquí, para evitar, tengo este jaque. Y si se va aquí, tengo este otro jaque. Y capturo su dama y viene todo con jaque. Entonces termino, digamos, de cierta forma recuperando la dama, no solo recuperando, pero ya con la posición ganada. Ajá. Entonces, esa es la variante principal de lo que había que calcular. Aquí me jugó E5. Ah, okay. Que es otro pues, otra variante. Otro momento importante, porque también podría jugar algo más pasivo, quizás capturar y regresar mi caballo o algo así, que no es muy, de cierta forma no va mucho al ataque. Es como que, digamos, tratar de buscar algo que continúa la partida pese a las amenazas. Pero aquí es donde también tenía otra jugada calculada, que es el sacrificio de caballo en E6, que es que prácticamente al abrir, si me captura el caballo, pues se abre la columna para la torre, que eso fue lo que pasó. Aquí estoy amenazando a la dama, entonces me capturo, y se abre esta columna de F para la torre y el rey sigue descubierto. Por ejemplo, esto fue lo que pasó, pero por ejemplo, una jugada como caballo por caballo, ajá, podría ya dar jaque y contra torre se cubre, porque si se va el rey, pues es mate con la dama. Pero torre aquí
puedo comer aquí. Y estoy amenazando el alfil, la torre y aparte mate en F7. Entonces se le cae la posición al negro. Que su rey es muy, muy vulnerable. Sí. Entonces fue torre aquí, caballo y caballo. Entonces él decide alfil por caballo. Yo como alfil por alfil. Y más o menos es lo mismo, es el rey y todas las piezas que tiene aquí como que atascadas. Uh-huh. No puede comer el alfil por los mismos temas de dama H5 y entonces torre A7 y yo continúo. Aquí se podría dar una línea un poco interesante. Si caballo por, creo que podría jugar dama F7 y aquí capturar con peón y coronar. Entonces aquí sí el negro ya está en problemas por las tantas amenazas y por el rey que está muy, muy al descubierto. Alfil G7, alfil G5, sigo con el ataque. Torre acá, torre F8, alfil por, torre por y jaque. Y pues realmente solo traigo la otra torre y la última pieza que falta y aquí pues ya el negro no tiene una forma de defender. Porque si jugara algo como alfil G5, me parece que aquí se rindió. Pero si jugara algo como alfil G5, puedo jugar E7. Porque aquí estoy capturando el alfil. No hay, el caballo sigue ahí encerrado en B8. Entonces aquí E7, dama por, jaque. Y esto sería, pues, mate. Entonces, creo que aquí, me parece que aquí después de torre F1 ya se rindió. Oye, pues buenísima la partida. Curioso que haya cometido esos errores, ¿no? Alguien con 2,580 y tantos de rating que dejara al rey, pero estaba jugando muy arriesgado, ¿no? Lo que quería era arriesgar, supongo, y pues bueno. Para fortuna tuya dejó a su rey ahí. Sí, yo creo que él nada más jugó esa variante para salir un poco del libro, pero no se esperaba una variante tan forzada que fuera tan contundente, porque después alguien me comentó sí que no tuvo ni oportunidad de hacer jugadas porque fue todo lo que yo hice fue demasiado forzado. Que no hubo un momento en el que ya él se pudiera como que reajustar. Y bueno, tus sacrificios, pues bastante interesantes, ¿no? O sea, la jugada del caballo, el primer sacrificio, el segundo, ¿no? Ahí sí, cuando él hace E5, pues a tratar de cerrar, y tú que le contestaste, pues no vas a cerrar. Esto se va a abrir con tu rey ahí. Pues muy interesante. Pues nos quedan 5 minutitos, Manuel. ¿Nos echamos la siguiente? Ajá. Ah, ya. Tengo aquí otra que fue, de hecho, en algo. Pueden hacerlo en el chat, pueden, pues ya en la página directa de Facebook de Manuel. Aquí está también su sitio web para que lo conozcan. Y bueno, antes de que nos enseñe otra maravilla de sus partidas, pues van muy interesantes los artículos de economía que escribe también como investigador de la Universidad de Yale, por si quieren leerlos. Adelante, Manuel, que el tiempo... Sí, esta partida fue en el 2002, en la Olimpiada de Turquía, en Estambul, que fue donde finalmente llegué a pasar la barrera de los 2,600 de rating. Esta fue la última ronda. De hecho, antes de esa partida estaba como que virtualmente en 2,598, 2,599. O sea que yo sabía que si ganaba iba a pasar los 2,600 para la siguiente lista de ratings. Y 2 años antes había tocado jugar contra Irán.
De hecho, perdimos esa. Yo perdí contra el gran maestro Gaem Magami. Y creo que perdimos por la mínima. Yo perdí esa partida, que fue una partida pues muy técnica. Entonces, 2 años antes nos encontramos México-Irán otra vez. Entonces, tenía como que las ganas de quitarme esa espinita que de 2 años antes. Y llegando a ese torneo, pues llevaba una muy buena racha, porque ese año gané el Abierto de México, gané el Abierto de Estados Unidos y las primeras 10 rondas había ganado casi 20 puntos de rating o algo así. O sea, llevaba una muy buena racha. Okay. Entonces yo empecé con C4, que es la apertura inglesa, que es una de mis aperturas favoritas, que he tenido muy buenos resultados. C6, caballo F3, D5, G3, alfil G4, alfil G2, y aquí E6. Entonces aquí yo comí. El negro no puede comer con el peón, pues porque perdería el alfil con dama 4. Y pues como con la dama del alfil. Entonces, alfil por F3, alfil por F3 y peón por peón. Y esta forma de jugar del negro no es muy popular porque entrega rápidamente la pareja de alfiles. Y es un poco conformista, que espera como que buscar jugar algo sólido, pero sin muchas ambiciones para, digamos, para jugar a ganar. Entonces yo simplemente, pues, termino mi desarrollo y buscando hacer efectiva la ventaja de tener una pareja de alfiles. Enroque, caballo C3, alfil G2, A3, tratando de desarrollar mi alfil por B2 y buscar un poco de flexibilidad, digamos, con mis peones centrales. De todo, hasta aquí todo bastante normal, todo estamos desarrollando nuestras piezas. Alfil E5, torre aquí, dama E7. Entonces aquí realmente uno de los conceptos de cuando se tienen pareja de alfiles, o sea, cuando se tiene dos alfiles contra alfil y caballo, es que lo ideal para el que tiene la pareja de alfiles sería abrir la posición. O sea, lo ideal sería si pudiéramos quitar los peones del centro de tanto de las blancas, o sea, si pudiéramos intercambiar los peones, se abrirían la posición y el poder de los alfiles es manifiesto. Sin embargo, aquí, pues, al tenerlo del peón en D5, de cierta forma, restringe al alfil blanco y así. Entonces, yo jugué un poco, digamos, un poco profiláctico con alfil A1, torre C7 y E3. Torre C8, D4, alfil D6 y E4. Y ahí empieza como que mi plan un poco a largo plazo de querer abrir la posición para que los alfiles realmente pues empiecen a jugar y eso sería una gran ventaja para el blanco. Entonces come, come. Y aquí quizás la mejor opción para el negro podría ser mantener un poco las piezas y jugar algo como caballo D5, tratando de bloquear un poco el peón de D4 para que este alfil en A1 no se proyecte. O sea, de cierta forma el peón pues lo bloquea. Entonces aquí yo creo que fue una imprecisión de su parte cambiar alfil porque ya cuando yo avance D5, digamos, en un futuro y se abra este alfil de A1, ya sería una posición muy ventajosa para el blanco. Porque el alfil, uno de los alfiles, pues la pareja de alfiles es mucho más activa que lo que es
alfil y caballo, y es un poco difícil, es más difícil coordinar, porque el alfil, pues es una pieza de largo alcance, o sea, aunque tú lo tengas en A1 o lo tengas en G2, está apuntando sobre toda la diagonal, entonces el caballo es más difícil que tenga esa proyección. A5, B5, caballo B8. Esta partida es más, no es tan, digamos, no es tanto interés de las variantes, pero cómo se va desarrollando en cuanto a el conceptual. Torre por dama por y dama F3. Ahí estoy amenazando el peón de B7. B6, alfil B2, que de cierta forma defiende el peón de A3 y me da la posibilidad de en un futuro traer la torre a C1. Dama E7 y torre 1. Aquí creo que ya podía jugar D5, que era como que la idea. Porque si el negro juega E5, me parece que puedo jugar dama F5 y con la doble amenaza. Torre 1, dama G5. Hay otras opciones, pero igual no, ya esta posición es un poco difícil para el negro. Si caballo D7, alfil C6 y algo así, siento que el peón D5 queda, creo que quizás ya me lo podría comer. Tengo el alfil, la torre y la dama. Dama G5, jugué D5, E5 y H4. Si la dama se regresa, pues tengo dama F5, entonces dama D2 es un poco forzado. Torre 2, dama aquí y rey H2. Y aquí pues ya tengo... Y tengo muchas amenazas, tanto por este alfil, también por el peón que está débil en E5, y pues también el caballo que está un poco descolocado, este caballo. Torre C7, alfil F5, ya amenazando comer en E5, caballo D7. Alfil por y ahí comí. Gracias a que pues en ese momento hay cierto truco táctico que no, el negro no puede comer por es mate. Entonces comí, no, al no poder comer, pues se regresa D6 y ahí más o menos. Pues, ya tengo peón de ventaja y ya la posición ya es. Realmente solo con un poco de técnica, no cometer ningún error. Ya torre 3, dama por, peón por, torre D8, torre C3, por el mismo tema de la octava fila, que no puede comer aquí, por el mate en octava. Entonces, G5, peón por, alfil por, alfil, torre de aquí. Y ya este final con peón de ventaja, pues ya está ganado. Y así fue la partida. Y se rindió. Perfecto. Pues si gustas dejar de compartir pantalla para despedirnos, Manuel. Pues bueno, esta fue la partida del gran maestro mexicano Manuel León Hoyos cuando rebasó la barrera de los 2.600 de rating, barrera todavía inalcanzable por todos los ajedrecistas mexicanos. Esperamos que los jóvenes talentos lo rebasen pronto. Manuel, un gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, pues revísenlo, recuerden que se queda grabado. De verdad, muy contentos de tener aquí a un fan del deporte UNAM. Y pues un gusto que sepan de ti, ahora que estás un poco retirado de los tableros. Esperamos que regreses pronto, te queremos ver jugar. Y mucho éxito en tu carrera como economista y como en relaciones internacionales. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Chao, hasta luego a todos. Bye.